Bueno, es un proyecto que lo que trata es de utilizar como pilares de una agricultura sostenible la agricultura de conservación y agricultura de precisión, sobre todo orientada a la que es la mitigación de los efectos del cambio climático. A través de las sinergias que se producen entre esas dos técnicas, reducir las emisiones de dióxido de carbono y potenciar el efecto sumidero del suelo. Bueno, pues lo que voy a hacer es una presentación general del proyecto, de los objetivos que tenemos. Como he dicho, es un proyecto, el proyecto LIFE, es un proyecto demostrativo. Lo que tratamos es de investigaciones probadas que se han hecho en el campo experimental sobre estas técnicas, tanto la agricultura de conservación como la agricultura de precisión, llevarlas a una escala demostrativa para proveer de herramientas a la Unión Europea de medidas que se pueden llevar a cabo en el sector agrario para mitigar los efectos del cambio climático. Es una oportunidad y sobre todo en el campo que nosotros manejamos en el sector agrícola es algo que te queda todavía mucho camino por recorrer. Hay muchos empresarios, hay muchos agentes dentro del sector agrario que están viendo que esto es una posibilidad real y realmente existen medidas, como las técnicas que nosotros estamos demostrando en el proyecto, que pueden contribuir a ello y por tanto pueden suponer una oportunidad de desarrollo del sector agrario y diversificar por tanto la actividad y los ingresos.